Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con la Microbit y vamos a hacer un proyecto para la Mac Queen con un soporte de pilas que le hemos puesto de DFROBOT, que es fundamental porque es que está todo el día cambiando la pila de del Mac Queen, es un rollo. Como ya sabéis, lo primero que hay que hacer es instalar las extensiones. Instalamos las extensiones y vamos a hacer un programa muy, muy, muy simple, ¿vale? Que lo único que haga es avanzar en una velocidad no muy alta, ¿vale? Luego, durante medio segundo, no queremos más, y luego lo mismo hacia atrás, ¿vale? Lo que sería un Ricky Martin. Pasito para adelante, María, un pasito para atrás. Tenemos enchufado todo. Recordad que lo hacemos con Chrome porque lo subo automáticamente. Detecta la placa, aunque la ha descargado el archivo. Pero bueno, es más cómodo. La primera vez tarda un poco más en subir. Ya la siguiente es cuando hacemos modificaciones en el programa, es mucho más rápido. ¿Vale? Como veis, ahora tarda un poquito. Vamos a encender. Y perfecto, ¿vale? Anda para adelante y para atrás sin ningún problema. Ayer lo probamos con otra placa y no iba tan bien, ¿vale? Bueno, simplemente no funcionaba. Pero lo bueno es que la batería también tiene puerto USB, con lo cual lo podemos conectar directamente a la batería y se carga, ¿ok? Y ya estaría hecho el programa. Vale. Otro programa ya hecho.